yo por eso a mis amigos no les he grabado casi, Gigi. A mí me da vergüenza, papi. ¿Por qué? Porque siempre que estoy grabando, estamos comiendo. Oiga, oiga, amigos, vinimos por acá que nos recomendaron un lugar. ¿Cómo se llama acá, mamita? Los rancheros, un amigo que vivía acá y lo estamos esperando, un amigo de Colombia. Entonces, él dijo, allá, y nos encontramos allá y todo. Y sí, estamos viendo, está súper, mira, muy típico, está lo más de bonito acá. Y la comida, muy típica, tiene varias cosas ricas. Miren, amigos, la decoración acá. Ven, si esto lo apagan, ¿tú viste los sombreros allá? Que son como glow, se apagan, eso alumbra, ¿no? No, son como de neon. Sí, súper bonito. Tienen acá. Llegó por el que estábamos esperando. Mira. Fernando, un tocayo de Percho. Percho. Pero él, mire, ¿sí vio? No pidió nada porque no, él no va a comer. Estoy a dieta. Ay, créete. ¿Qué pediste? ¿Taquitos? Por 5 minutos. Tacos. Carne asada. Y vean, yo tacos. Percho, tacos también, ¿vale? Sí, pero sí. Y Gigi, flautas. Mire. Como que no tiene hambre la niña, la playa le da. Pobrecito. Mucho calor. Mentiras, mire, mentiras. ¿Ustedes creen que él se va a quedar así nomás? Tanca, miren eso. Mire, está todavía. Yo no sé por qué no nos juntamos con Fernando desde el primer día, mamita. Yo te dije, pero a mí nadie me quiere. Ay, no, nadie, pobrecito, ay, él no lo quiere nadie. Qué pecado, todo el mundo lo consiente y todo. Gracias, mi amor. Gracias, estás bien. Oiga, Fernando, ¿qué es eso? Que todo el mundo lo consiente. Gigi, ¿por qué no me dejaste juntarme con Fernando? Porque la malcrian. No. Hace unos días estamos tratando de coordinar. Qué pecado, tratando de vernos con él, pero el niño trabajó, nosotros paseamos. Gente ocupada. Nosotros gastamos y tú trabajas. Así es la vida. No, pero les presento a nuestro guía turístico oficial por hoy. Welcome to Panhandle. Síganme en Instagram. No quieres ser famoso todavía. No, todavía no estoy listo para eso. Con ese muchachito no se puede salir porque se burlan de uno. Vea. Entonces aquí llegamos a un lugar súper lindo que se llama Seaside. Pero él nos llevó a otro que no les grabé. Pero está. ¿Cómo es que se llamaba el otro que fue? Rayton Beach. Muy bonito. Pero esto está espectacular aquí. Tiene muchas boutiques, restaurantes, está muy bonito. Ahí está tu piscina. Ay, qué bello. Súper lindo. Y ahí está riquísimo el clima ahora sí. Ya bajó la temperatura un poquito, está haciendo viento. Súper rico. Mira qué rico. Uy, hasta ahora, ayer fuimos también a la playa y estaba tan rico a esta hora porque hemos ido a diferentes horas del día y en la mañana estaba muy caliente, ¿verdad? Sí. Yo no sé, pero lo sentí muy caliente. En cambio, a esta hora es delicioso. Sino que ese es un hotel, es restaurante acá y tiene aquí conecta para la playa. Contratado, me ha llevado a lugares. Esa es la piscina que quería yo. Esa es la que. Miren esa belleza, muchachos. Vean, amigos, qué belleza. Aquí se forma como un pedazo de arena, un sandbar, aquí a este lado. Entonces se forman como unas piscinas acá, en toda la orilla, pues, toda la playa. Miren esa belleza. Creo que ya está tardecito y no se ve bien, pero mira, es una belleza esto. Déjame, yo me corro para acá para que vean. Qué belleza. Está hermoso, saben, esa piscina allá, esa piscina y aquí el mar, esa, o sea, no la piscina que les mostré, sino esta se forma ahí como hermoso. Sí. Yo no la he visto nunca en la playa. Es la mejor playa ever. La playa más linda que me ha parecido. En Miami hay unas playas muy bonitas, pero es aquí la arena y en Miami es muy, es un color más oscuro y más gruesa. Eso aquí, mejor dicho, un polvito hermosísimo. Vean eso.
Miren, miren esa belleza, amigos. Si usted tiene la oportunidad de venir aquí a Destin, Florida, Panama City, todo esto de acá, mejor dicho. ¿Cómo es que se llama aquí, Fernando? Seaside. Seaside. ¿Entre Rosemary y qué? Rosemary y Santa Rosa. Está entre Rosemary y Santa Rosa Beach. Fercho no es mucho de playas, pero ¿qué tal? Hermoso. Regreso aquí. No. Es una cosa de mejor dicho, de película. Sí. Una cosa bella. Yo no pensé que aquí en Estados Unidos siguiera playas tan bonitas como esta. Y vaya que nosotros en Miami hay playas bonitas. Sí. Hay playas bonitas, pero esta no, le ganó. La verdad le ganó. No, es que la arena, el mar, la vista. Increíble. Y el color está lo limpio, no tiene alga, limpio, hermoso. Aquellos me muero de la risa porque están haciendo videos, fotos, tomándose en fotos y videos, pero mírenlos. Mírenlo, él se cree un artista, míralo. ¡Uy! ¡Qué artista! Mira, devuélvase, le dice la Gigi. Amigos, aquí está el mercado. Aquí en la plaza venden comidita. Mira, muchas cosas. Está súper lindo acá. Qué bello. Ahí cerquita de la playa. Mira, sales con hambre y vienes aquí a comer algo. Ay, qué lindo los food trucks, así bien cromados y eso. Qué lindo. Sí, cantan, traen banda y todo. Sí. Oh. Y entonces hay muchos, la gente anda mucho en los golf cart aquí, la gente que vive acá alrededor. Unos momentos después. Me enseñó. Orando porque Gigi. Padre nuestro que estás. Porque Gigi. Hemos sido buenos, señor. Ay, porque llegamos sanos y salvos aquí a Santorini. Miren, muchachos, llegamos a Santorini, Italia. miren eso. Se llama Alice Beach aquí. Eso es una belleza. Hizo que no les grabé la entrada. Llenas de palma. Una belleza. Miren esto. Vean acá esto. Wow. Qué hermosura. ¿Ya habías venido acá tú? Ay, no, este niño le pregunta a uno y él ha ido a todas las partes del mundo. No me gusta salir casi, no me casi. Las lamparitas son de gas. Sí. Es fuego. Qué pesar, él no conoce nada, no sabe. Miren esta entradita acá. Wow. De verdad, amigos, le dicen el Santorini a esto. Tú búscalo en internet y ponle el Santorini de Florida y te sale Alice Beach. Mira. Por eso, yo me imagino porque las casitas son así, la estructura. Todo blanco y queda la pues no es así como en Santorini de para abajo las casitas, pero sí queda la playa aquí abajo. Allá. Miren esas casitas, estas pequeñitas casas. Y esos pequeños ventanales. Una cosa hermosa. Las lámparas, mira. Wow, está súper lindo. Está súper bello. Esta está pintada como la de nosotros. Miren ese balcón, muchachos. Unos balcones, unos jardines acá, mejor dicho. Y los arcos que tienen las casas. ¡Ay, tan hermoso! Miren allá esas dos columnas. Ay, miren, aquí, vean. Esto es lo que yo les digo, las entradas de las casas así, como en puntica, ¿ves? Y mira los dos linternas así, las dos lámparas. ¡Ay, qué belleza! Mucho, mucho más tarde. Mira, Fernando nos trajo aquí a escuchar musiquita. Mira, aquí es una... O sea, hay restaurantes así, heladería, cositas que venden bien ricas. Y escucha uno música. Al día siguiente. No. Oiga, amigos, buenos días, ¿cómo amanece? Nosotros hemos dormido como unos reyes, amigos. Gigi, una anfitriona número uno. Ella nos
ha paseado. Mira. Dios. Y no solo eso, me ha prestado la ropa, mira. Esta camiseta es de ella. Entonces, es que ayer fuimos por allá a una tienda y compramos este pantaloncito. Y yo ya no traje blusas así. Y entonces, sí, la hemos pasado muy rico con Gigi. No sé si Gigi con nosotros. Sí, pero extraño mi camita un poquito. Todo es un sacrificio, Gigi, en la vida. No, pero hemos pasado riquísimo, riquísimo. Nos ha llevado a unos lugares así a comer como fuera de lo normal que uno come. Y los lugares muy bonitos, muy decorados, así chéveres. Nada, estas han sido vacaciones, mamita. Y playa todo el tiempo. A la playa. Nos vamos a ir de shopping porque ella sabe que me gusta ir a las tiendas de segunda mano. No sé cómo serán aquí, pero hay varias, ¿verdad? Vimos cuántas, como sí, tres. Tiendas de segunda mano. Entonces dice, ay mami, mire, para venir mañana, porque a ella le gusta también a Fercho. Entonces, vamos a pasar. A Fercho le gusta pasar con uno y chismear. Él dice que no, pero él chismea y él le gusta, y él siempre encuentra algo también. Sí, él le gusta ir a buscar tesoros. Entonces, vamos a hacer eso hoy y por la tardecita, playa. Mire. Sí, mira qué linda se peinó Gigi. Entonces, yo estoy aquí esperando mi turno. Ay, a mí se me olvidó. Estoy esperando mi turno. ¿Esto por qué está? Sí, no, porque es lo mejor, de verdad, que para ir a la playa y todo esto, hacerse una trenza, porque de ahí sale uno para otros lados, otras cosas, y queda ya uno como medio peinadito. Ay, esa niña me regaña tanto, mira. Hola, buenos días, amigos, ¿cómo están? Aquí ya preparándonos. Ay, yo no veo para mal. Un nuevo día, preparándome para meterme al agua otra vez. ¿Me van a meter al agua? ¿Qué? ¿Ese es un record? Oh my God, sí. Claro, pero, claro que sí. Pero, ¿te ha gustado? ¿Lo has disfrutado? Sí. A mí no me lo único que yo me quemo muy fácilmente. Ay, cuando sale la luna, me quemo con con la luna. Él se quema, nosotros dos bronceando, queriéndonos broncear las piernas, pero no, hombre. No, yo con la sombra me quemo. Sí. Tengo que mirar desde acá. Pero bueno, miren, y aquí están preparando. La están preparando. ¿Qué te van a hacer? Otro diseño. ¿Otro diseñito? Otro diseño. Está bueno. Tu cabeza es de otro formato. De otro mundo. Mami, no te muevas. Unos momentos después. Amigos, mira. A ver, mamito, grábame por detrás para que ellos vean la obra de arte de la Chichi. Mire qué lindo. Y baja la cabeza, al revés, atrás. ¿Así? Ajá, porque miren ahí. Mire qué bello. Y eso que tengo capas, que es mamá maluco. Sí, las capas. Sufre la Gigi. Se están saliendo un poquito. Sufre la Gigi. Pero no importa. Eso se ve, eso es así. Mira, dulces desde la mañana. Mira. No, miren, amigos. Vitaminas. Ay, para niños, para bebés como ella. Eso para adultos. Para adultos, niños. Adultos que no les gusta tomarse las pastillas así nomás. ¿Qué es? ¿Vitamina C? Vitamina C, CoQ10. Multivitamina y vitamina D y vitamina E. Vitamina D suficiente con el sol. Sí, con ese sol que hemos tomado. Oye, mami, ¿qué te iba a decir? Ah, me está diciendo Gigi, miran, este peinado que ya se hizo es como para nosotras que no sabemos hacer trenzas. Son puras colitas, mira. Puras colitas, ajá. De las colitas esas de... Liguitas. Ajá, las liguitas. Mira, cómo le quedó de lindo. Te quedó muy lindo ese. Miren, amigos, todo lo chévere. Aquí hay mucha cosita buena que uno se pone a buscar en las tiendas de segunda mano. Pero se tienen que fijar porque, mire, por ejemplo, esto. Lo vendían en el Dollar Spot de Target por $3. Muy lindo. Puedes poner un libro así en la cocina, bien lindo. Pero aquí, mire que cuesta aquí $3. O sea, $3.99. Ah, perdón. $3.99 más que en la tienda de claro que. Allí se ríe. Porque imagínate, de segunda mano y lo están vendiendo más caro. Yo creo que se equivocaron, mamita. Please.
se equivocaron. Pero hay muchas cositas lindas. Miren eso tan lindo. Todos están sacando muchas cosas de Navidad. Mira. Las tazas. Esto también está bonito. A ver, vamos a ver este de qué tienda es. Mira, esto de Ross. Este sí vale la pena. Gigi, mira. $2.99. Yo los he visto en Ross también. Ah, está bien. $7. Y este vale 3. Está bien. Está muy bonito esto. Muy bonito. Pero muchas cositas lindas. Mira, el ángel este. Este ángel está bonito también. Wonder Shop. Este costaba $10 y aquí vale 5. La mitad. A veces. Pero quería mostrarles algo. Oh, aquí uno consigue muchas, como muchos DIYs que ha hecho otra gente que ya no los quieren. Y mira, por ejemplo esto, yo hice algo así parecido. Lo pintas y le pones una velita adentro. Lo más de lindo, $1.99 por esto. Súper lindo. Tienen varias cositas que valen la pena. ¿Qué es? ¡Ay, qué lindo! Para la gente que no le duran las placas, que no le echan agua. Mira, esa es, yo ya sé, esa es una flor inteligente. Ahora ya no la puede abrir. Ay, qué lindo. Mira, eso es algo curiosito. Muy, ay, tiene un mensaje. A beautiful day. You deserve a beautiful day. Ay, eso está muy lindo. Súper precioso. ¿Qué te gustó? Sí, ven, sí. Ay, eso está bonito. Ay, eso está lindo. Sí, eso está bello. Muy bonito. Ah, sí, en caminito de mesa de esto. Yo tengo de estos, pero como más oscuros. Yo quiero uno. Yo quiero decorar la casa como de mostaza con verde, olivo. No. Bueno, sí. Entre la mostaza verde y como tío. Okay. Así como dice la almohada. Sí. Miren esas que bellas. Ay, son unas candelabros. No había visto. $3.99. Y hay dos. Ay, qué lindo. Esto sí está lindo. Vinimos aquí a este thrift shop que es chiquitito, pero mira, tienen de todo acá afuera. Ah, mira, al otro lado también. Mira, amigos, qué linda esta maleta. Mi papá tenía uno de estas. Mira. Ay, qué linda. Ay, pero qué incómodas eran, ¿no? Imagínate llevar esto en la mano, mami. ¿Qué precio tiene? No sé, estoy buscándolo. Parece que alguien se lo arrancó. Ah, ¿no lo tiene por debajo? No, parece que ah, mira la tienda así grande. Ay, atrás también tienen más muebles. Mira que todas las decoracioncitas. Déjame ver. Ay, mira qué lindo esto. Un candelabro. Lo malo que no veo, encuentro los precios. No los encuentro. Ay, una bandeja y con esto ya incluido, mira. Para las velitas de té. Mira, eso me gustó. Para poner una plantita. O hacer un centro de mesa. Ay, esto está bien lindo. $4 por esto. Ay, qué belleza. Vamos a llevar ese, amigo, mire. El jarroncito ese. $4. Muy bien, muy bien. Muchas cosas. Papito, está chiquito en la tienda, pero hay muchísimas cosas. Las tortillas. Ay, qué linda, mira. Pero es en cerámica, ¿no? Está pesado. ¿Sí? ¿Qué quieren de Navidad? A ver. Ay, mira, ya encontró lana. Oh, wow. Hay muchas cositas aquí. Encontrando tesoritos. Tesoritos. Miran este. Este también está bueno para una un arreglo floral. Mira. Qué lindo este. A $3 este. Está muy está, bueno los precios. Sí, aquí están buenos los precios. Vean, amigos, mira. Aquí yo le digo a Fercho que el que no quiere amoblar su casa, porque no quiere, porque mire. Y en Miami es lo mismo. En Miami puede ser un poquitito más caro, la verdad. Te soy sincera. Pero mira, por $550, un solo sofacito de eso, te queda la casa súper elegante. Mire qué lindo. Y está en buen estado. Se arregla así un poquito y ya. ¿Cierto? Mira qué bonitas las espigas. ¿Ves? Está como muy elegante. Ay, mira las espigas. Muy elegante.
Sí, mira, y comedores, mira, para espacios pequeños. Así, la mitad y chévere. Está muy chévere esta silla. Wow. Está muy bonito. Esto solo, con una mesa y una planta a un lado. De hecho. Muy elegante. Muy elegante. Está bien elegante. Yo pensé que la silla era bien pequeñita. Esta, pero tiene aquí y tiene para allá, tiene otra sección. Oh, ¿en la tienda? Sí. Ya no, la de ella. Me gustó este lugar, me gusta porque a veces las tiendas de segunda mano, cuando uno entra, a veces tienen un olorcito especial y aquí no. Está todo bien limpiecito, bien bonito. Porque es muy diferente antigüedad a cosas de segunda mano. Yo encontré, tienen un valor diferente. Yo encontré una cosa, yo fui a comprar en la Antique Shop. Encontramos, ¿tú sabes eso? No es nada chiquito este lugar. Es como un... Oh, my wife la with this boy lindo. Los quiero que vean esto. Quiero que vean esa esa belleza. Miren esto. Yo creo que eso debe ser pintado a mano. Pintado a mano, yo me imagino, Gigi. Eso está bien bonito. $200 por esto. ¿Sí? ¿O es sticker? No, 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 es pintado. Es pintado. Wow. Ya no se usa. Sí, ya no. Está bien bonito. Está bien bonito. Y aquí la cosa es que la gente tiene los muebles, ¿cuánto, mamita? Pues hay 5 años o 3 y cambian. Cambian. Y sobre todo ahora entre las generaciones. 20, 21, 22, 23. ¡Ah! Mis muebles de la sala ya tienen 4 años. Yo no sé si ustedes me siguen desde esa época, pero en aquella época que fue, creo que a finales, como en octubre, que empezamos a buscar, agosto del 19, empezamos a buscar muebles, porque yo tenía unos mueblecitos de segunda mano. Yo tuve unos nuevos que había comprado con Percho, pero los que tuve de segunda mano, que los tenía aquí en el canal cuando empecé el canal, eran de la vecina, que la vecina los estaba vendiendo. Amigos, creo que por 300 los dos sofás, el love seat, el largo, y la mesa, no, como por $300. Y ella los tenía nuevecitos porque era el esposo de ella solitos. Y yo se los compré y eso los tuve por como por 5 años hasta que compramos el blanco. Que quise comprar uno nomás y 2 sofás, 2 sillas. Pero en estas tiendas se encuentran cosas de verdad muy buenas. Muy, muy buenas. Miren estas gemelitas. Miren. Estas gemelitas están modernas y bonitas. Miren. ¿Qué es esto? Este cuesta 14. ¡Ay! Es un jarrón. Como una jarrita. ¡Ay! Esto está lindo. Este sí cuesta $14. Mira la tapita tan linda. Está bonito. Aquí, amigos, esto es de una iglesia y ellos todo lo que vendan lo recogen para las personas adictas, que tienen adicciones. Tienen un programa para ayudar a eso. Está muy bien organizadito. Esa es una señal. Mira, South Beach Diet. ¿En dónde estamos? En North Beach. En North Beach. O sea, antes no es para nosotros esa señal. Oiga, vinimos a esta otra que es mucho más grande. Ay, qué linda. Una piñita. No, un pine cone. Por eso, una piñita, un cono, una piñita de pino. Ella cree que esto no es una piñita. Esa es una piña, ajá. Pero de vela. Mira, 2 velitas. Qué lindo está eso. Esta tienda sí está grandísima, grande. Sí, tienen cositas diferentes. Mira ese pez, ese pececito. Pescado. Ay, ella siempre encuentra cosas, mira. Ay, qué lindo. Tienen muchas cosas. Me gustó una vajilla que está acá. Vamos a mirar. Mira, está tan linda también. Sí, mira, son filas y filas de cosas. Mucho. Tienen mucha variedad. Un baulito. Ay, qué lindo. Eso está bello. Ese perrito. ¿Cuál, mami? Me han puesto. $120. Ay, nosotros tuvimos una parecida, pero era azulita. ¿Te acuerdas? El bordecito era azul. Sino que estas vajillas no las puedes meter en el microondas. Porque tienen aquí una cosita como de metal y no se daña el microondas. Y no puedes.
¿Quién ha tenido de esto? Yo tuve de esto, mire, este costaba $25. Pero usábamos nomás las tacitas, después lo regalé. Con las tacitas y todo. Miren esto, aquí lo tienen todo así decorado y todo. Mira la mesa, parecida a la de... Sí, bien maciza esta. Y mira con esos platos así de colores muy de verano. Lindo, está bien bonito. Vean esto, por ejemplo, yo no había visto una bandeja así. ¡Qué linda! Esta está bien bonita, esta es como, y no es vidrio, es como un acrílico, una pasta. Está bien bonita, $8 por esta. Muy linda. Miren amigos, este reloj. Estos relojes que se usan en la parte de arriba, o sea, en la cocina o en... Bueno, en cualquier lugar. Este cuesta $10. ¿Las de verdad? Sí, las de verdad, estas son caras. Las sillitas que son como de mimbre. Me la decoraron. Ella quiere que me quede más tiempo aquí, amigos. Está tristísima porque yo me tengo que ir ya. Vamos a un picnic. Vamos a hacer un picnic, dale. So cute. Sí, está. Poner una mesa y poner algo aquí. Llevar unos sanguchitos. Unos sanguchitos llevamos o algo. Mira lo que encontró Fercho. Ay, ya me va a sacar de la oficina. ¿Te lo probaron? Mira, lo va a probar. Ok, mira, $15, amigos. De 27 pulgadas, 30, 32 pulgadas. Ay, él sueña con esos monitores. Yo creo que tiene sueños con tres monitores. Sí. Mira, este. $4 esto. Ya, sí, sí tiene para lo que él necesita. Para PC y ese, porque quiere otro extra. Ay, 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 con este hombre. Bueno, mientras tanto vamos a seguir mirando aquí eso. Miren eso. Vean eso, qué linda. Ay, eso está bello. Es una jarrita para las galletas, para la cocina. Mira, $4.99. Prendan los motores. Prendan los motores, que Fercho se va con ese televisor para Miami. Vean amigos, les voy a mostrar esta belleza. Esto es una cosa hermosa. Ay, qué linda. ¿Es una manzana, Gigi? Sí. ¿Será manzana o sí? Ay, eso está lindo. Bueno, pera. Pero, ah, sí, como una pera, ¿verdad? Sí, porque está más alargadita. Estoy enamorada de esto. Sí. Y de estas copas. Yo también. Las dos nos enamoramos. Ay, está preciosa. Este con qué arreglo hacerlo. Sí, ay, qué lindo. ¿Cuál es este? Con las espigas de pampas, así que se usa tanto, se ve tan elegante. Se ve lindo también. O si le quiere dar color, pues con flores. Con flores también se ve lindo. Me tiene enamorada, pero me gusta porque está grande. Tengo una mesa grande de comedor. Se cuesta 19. Está bien porque son caros. Ah, mira, ya hay dos. Sí, ah, sí. Pero es que esto tiene... Por arriba y para abajo. Poquito. Está perfecto. Ah, porque... Mira ese tan lindo. De estas dos cosas. Desde que llegué el lunes he comprado la... Sí. Sí, puede ser como... Yo adapté una... Compré una pantalla en IKEA y la adapté y quedó bien bonito. Sí, para como para una base, para una lámpara también. Una base plateada. Sí, mira, buena idea.